Hola, buenas tardes. En este vídeo te facilitamos una receta que te sirve para fortalecer los huesos y aliviar el dolor en tus articulaciones. El dolor en los huesos y las articulaciones es un problema que puede atacar a personas de todas las edades, ya sea por el desgaste provocado con el tiempo o por algún golpe fortuito sufrido, nuestras articulaciones pueden inflamarse. Te vamos a facilitar un batido con leche de almendras, cúrcuma y zanahoria, que dicho jugo tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Con ello podemos combatir el dolor en los huesos y las articulaciones. Además, este batido es rico en calcio, por lo que fortalece nuestro hueso y mejora nuestra salud ósea. De igual forma, tiene un alto contenido de magnesio y potasio, lo que ayuda a eliminar el exceso de sodio en el cuerpo. Por otro lado, la zanahoria es rica en antioxidantes que evitan el envejecimiento de las articulaciones. De igual forma, aporta grandes cantidades de beta-caroteno y vitamina C y E. Esto ayuda a que los ligamentos y tendones se mantengan en buen estado. La cúrcuma está repleta de antioxidantes y antiinflamatorios. Al ingerirla, regularmente protegemos nuestros huesos de desgastes provocados por toxinas. Los ingredientes: necesitamos zanahoria, 3 zanahorias, leche de almendra, unos 250 ml, cúrcuma en polvo, una cucharada, miel de abeja, una cucharada, opcional, y jengibre en polvo, una cucharada. Y la preparación, estos ingredientes los licuaremos a toda velocidad hasta conseguir una sustancia homogénea. Finalmente la endulzamos con miel y la consumiremos inmediatamente. Si lo prefieres, puedes dividir la sustancia total en dos partes para tomarla dos veces al día. Esta bebida debemos tomarla al menos 3 veces por semana. Tan pronto empieces a tomar esta fabulosa bebida, notarás grandes mejoras en tu salud en general, pero especialmente verás que el dolor y la inflamación en las articulaciones y huesos desaparecen. Y esto ha sido todo en este vídeo. Muchas gracias de verdad por escucharme. Dale a me gusta y suscríbete. Muchas gracias de nuevo.